Ya en cronograma, hoy radican amnistía e indulto, van a meter justicia especial, que son proyectos de reforma constitucional, y le van a meter el acelerador a esto con un agravante o con unas situaciones que no se pueden introducir modificaciones. Pues los colombianos, en particular el Centro Democrático, quienes promovimos la opción del no, respetamos la decisión de la Honorable Corte, pero no la compartimos, entre otras razones porque como guarda suprema de la Carta Política esperábamos que le diera luces en este momento tan difícil al país y sobre todo no permitiera que el jefe del Estado suplantara las competencias del Congreso. El legislativo va a pasar simplemente a ser un notario en el curso de los desarrollos normativos del Acuerdo de La Habana y ya verán los colombianos cómo, igual que pasó con Venezuela, desafortunadamente, habrán leyes habilitantes hasta por 180 días para que el presidente de la República, con base en estas competencias, dicte decretos con fuerza de ley. Doctor Amin, ustedes como Centro Democrático, ¿qué van a hacer? ¿Van a participar de los debates? ¿Se van a marginar de los debates? ¿Qué van a hacer? Primero vamos a conocer el texto de la sentencia para poder mirar de fondo, por ejemplo, por qué la magistrada Calle cambió de posición cuando ya había dicho que el fast track necesitaba de una nueva refrendación popular, como lo había dicho la misma Corte en la sentencia 379 que le dio vía libre al plebiscito. Lamentablemente cambia de posición la Corte, se contradice como máximo órgano rector del orden constitucional colombiano y nosotros nos reservamos dentro del orden constitucional y legal todas las posibilidades, entre ellas la de, durante el primer semestre del próximo año, evaluar, poner 4 o 5 preguntas en consideración de los colombianos. De todas maneras, doctor Amin, ustedes van a tratar de, por lo menos si deciden participar en bancada, tratar de meter proposiciones y hacerle cambios a lo que a ustedes no les gusta de los acuerdos, por ejemplo. La pregunta es pertinente para recordarle a los colombianos que el Congreso solamente va a oficiar de albacea de los acuerdos y del querer y la voluntad. Como notario que va a ser el Congreso de lo que el jefe del Estado le proponga, porque no vamos a poder mover un solo ápice, una sola coma de lo que el Congreso de la República va a estudiar en desarrollo de los acuerdos de La Habana.